Aseguradoras privadas del país no cubrirán gastos médicos a asegurados diagnosticados con COVID-19 si el gobierno nicaragüense decreta estado de emergencia. Los detalles con Michelle Polanco Alvarado, quien conversó con Gustavo Ponce, corredor de seguro. En un comunicado publicado en las redes sociales por parte de una aseguradora nicaragüense, se lee que esta no cubrirá los gastos médicos a pacientes diagnosticados con COVID-19 si el Estado llega a decretar estado de emergencia. Según Gustavo Ponce, corredor de seguros, explica que dicho anuncio se establece en las disposiciones generales de las aseguradoras nacionales. Siempre y cuando el Estado no tenga o ponga una emergencia nacional aquí en Nicaragua, entonces la cobertura de las pólizas de seguro, tanto de salud como las pólizas de vida, siempre van a tener cobertura. Es decir, en todo momento que las compañías tienen que responder, aunque las autoridades aún no estén teniendo o poniendo en sí una emergencia nacional o crisis sanitaria, a como se está viviendo pues también en otros países, y aquí Nicaragua no es una excepción. Las aseguradoras cubrirían los gastos médicos según los montos contratados por los asegurados, mientras no se decrete ningún estado de emergencia. Las pólizas de seguro, por ejemplo, en el ramo de gastos médicos, tiene que estar diagnosticado y que tenga un síntoma que presente como un síntoma de los que puede tener el COVID-19, y siempre y cuando el médico lo diagnostique, pues se manda al hospital y la póliza de seguro tiene que cubrir en todo aspecto. Estamos hablando de hospitalización, lo que es medicamentos, exámenes especializados y también en lo que respecta hasta la misma prueba del coronavirus 2019. Sin embargo, en otros países de la región latinoamericana, las aseguradoras privadas sí están cubriendo los gastos médicos que genera la atención de COVID-19 a pesar del estado de emergencia decretado por los gobiernos. Michelle Polanco,